Esta es una ballena azul, el mayor animal del planeta. De hecho, el mayor animal que jamás haya existido. Mide 30 metros de longitud y pesa casi 200 toneladas. Durante millones de años, estas gigantescas ballenas y sus superinteligentes primos, los delfines, han regido el mundo que hay bajo las olas. Desgraciadamente, nuestra relación con ellos no siempre ha sido amistosa. En el pasado los hemos perseguido. Pero hoy nos aproximamos a ellos y experimentamos una sensación de maravilla que cuesta explicar. Explorando los siete océanos, nos encontraremos con los más extraordinarios delfines y ballenas del mundo. Descubriremos sus secretos junto a científicos que dedican su vida a comprenderlos. El gran misterio es, ¿qué hacen aquí las ballenas? Estas chicas imponen respeto. Han capturado un rorcual aliblanco que pesará más de 10 toneladas. Creo que podremos hablar con los delfines en menos de 5 años. Compartiendo estos sobrecogedores encuentros, dos de los mejores cámaras submarinos del mundo. He esperado mucho tiempo para ver una ballena azul bajo el agua y ha sido sencillamente mágico. Fantástico. Hoy es el mejor día de mi vida. Las ballenas nacen para ser grandes. Hasta este recién nacido pesa más de una tonelada. ¿Cómo vive su vida un gigante del mar? Las ballenas siempre nos han atraído, en parte por su naturaleza afable. Pero estamos comenzando a descubrir una historia diferente, condimentada con sexo y violencia. Cada primavera, millares de ballenas jorobadas o yubartas acuden a Hawái, el archipiélago más remoto del mundo, para combatir. Un equipo científico se dirige a los mares tropicales de Maui para contemplar a vista de pájaro una de las confrontaciones más grandiosas de la naturaleza. Los grupos de ballenas jorobadas adoptan poses, se acometen e incluso pueden llegar a matarse. ¿Y qué impele a estos gigantes a luchar? La respuesta a esta pregunta requiere una vista más cercana de la acción desde las profundidades. Jeff Kalbash ha dedicado 15 años a observar los combates de las ballenas, tratando de encontrar la lógica de su beligerante comportamiento. Ya está lista para funcionar. A él se une el antiguo cámara de Cousteau, Didier Noagot, que espera hallar más pistas metiéndose en el meollo de la acción. Las yubartas son mis ballenas favoritas. Las he filmado muchas veces.
Pero hay una cosa que estoy deseando ver. Las peleas de los machos. Va a ser muy peligroso, ya que pueden darte un coletazo. Supongo que eso puede matarte. Son muy rápidas bajo el agua, pese a su tamaño. Así que va a ser un desafío para mí. Hay noticias de que se inicia un enfrentamiento a un kilómetro de la costa. Una yubarta hembra anuncia que ha llegado y está lista para aparearse. Los golpes que da en la superficie pueden oírse a un kilómetro de distancia. Y casi inmediatamente, un grupo de perseguidores se dirige a ella. Al poco rato, está rodeada de admiradores. Para poder escoger al macho más fuerte, organiza el concurso de forma física supremo. Inicia una travesía maratoniana y el combativo grupo de machos la sigue sin tregua. Todos intentan ganarse su afecto colocándose lo más cerca posible. Los lujuriosos rivales podrían batallar en cualquier momento. Didier debe estar alerta. No puede arriesgarse a zambullirse con bombonas, ya que los machos podrían interpretar el aire que expelería como un signo de agresión. Como este. De repente la hembra queda a la vista, escoltada por un macho que va en cabeza emitiendo burbujas, el primario. La filmación comienza bien. Los dos animales estaban aquí mismo y he visto que no eran ni la hembra ni el primario, así que los hemos buscado y de pronto Didier ha dicho, «Oh, me ha dado un golpe». Y entonces justo detrás de nosotros llegaba el primario soltando un reguero de burbujas. ¿Un reguero de burbujas que he filmado? Sí. Jeff cree que el primario expulsa una cortina de burbujas de 30 metros para ocultar a la hembra de los otros pretendientes. Y con unos pulmones del tamaño de un coche, el mayor macho es el que puede expeler más aire. Esta persecución puede durar todo el día y recorrer muchos kilómetros de océano. Para tener una oportunidad de captar la acción, el equipo debe adelantarse rápidamente. Entretanto, la competición cunde hasta llegar a explosivas demostraciones de fuerza. Para el equipo de buceo, es como meterse en una autopista de 6 carriles. Los gigantes, impulsados por la testosterona, cargan a una velocidad de 32 kilómetros por hora. Un
macho se planta boca abajo mostrando las aletas. Una táctica para parar los pies a sus rivales. Macho acomete de frente al rival que expulsa burbujas, desviándolo así de su curso. Para Didier, es la inmersión de su vida. Ha sido asombroso. Ha sido perfecto. Muy buena inmersión. Gracias. Un buen consejo. Estábamos en el lugar idóneo en el momento idóneo. Vimos la colisión y luego al macho, con todas sus burbujas. Aprovechando su ventaja en peso, el macho de mayor tamaño se pone en cabeza. Pero la hembra aún no ha escogido a su compañero y la maratón continúa. Entonces, de pronto los ánimos cambian. La hembra se ha esfumado, quizá fugándose con el macho de su elección. Y desaparecido el objeto del deseo, la batalla pierde su ardor. Unos minutos después de batirse en duelo en alta mar, los machos se acarician unos a otros en un grácil ballet. Y se pararon. Bailaron una especie de ballet precioso. Qué hermosura verlos moverse y girarse y tocarse. Ha sido espectacular. Pese a los grandes esfuerzos de los científicos, nadie ha visto jamás el apareamiento de la ballena jorobada. Pero todo indica que la hembra escoge al macho que más burbujas expulsa y más fuerte golpea para que sea el padre de sus hijos. El tamaño no solo es importante para la ballena jorobada. Aquí, frente a la costa argentina, se puede observar la mayor orgía cetácea del planeta. Las abrigadas bahías de la península Valdés, 700 ballenas francas australes acuden a aparearse, parir y criar a sus hijos. Y
Estas ballenas, mucho más grandes, tienen algo que las convierte en sorprendentemente tiernas amantes. Aquí, en la península Valdés, un proyecto de estudio de la vida de estas extraordinarias criaturas que lleva 40 años realizándose, brinda a nuestro veterano camarógrafo una oportunidad única de acercarse y tener un trato personal con estos amables gigantes, y Didier está impaciente. Me encanta la ballena franca austral. Seguramente sea la ballena más amistosa. Son muy asequibles. No les molestan los buceadores y aquí, en la Patagonia, el agua es muy clara. Así que creo que voy a hacer algo fantástico. El doctor Mariano Sironi investiga los hábitos de apareamiento de estas simpáticas ballenas. Por desgracia, fue precisamente su simpatía lo que las convirtió en presas fáciles de los primeros balleneros y se las consideró las ballenas idóneas para apresar. Hoy, estos gigantes se recuperan lenta pero prometedoramente gracias a conservacionistas como Mariano y su amorosa naturaleza. ¿Ves el macho que está a la derecha bajo la hembra? La hembra, sí. Se ve la aleta del macho abrazando a la hembra y están barriga contra barriga. Ambos sexos son muy promiscuos y los machos están equipados con una adaptación particularmente sorprendente para aparearse. Un par de testículos gigantes. Los dos testículos pueden llegar a pesar una tonelada. Y los testículos de la ballena franca austral pesan 20 veces más que los de la ballena azul. ¿20 veces? Eso nos indica que es una especie muy sexual. Mariano investiga la relación entre el tamaño de los gigantescos testículos del macho y sus oportunidades de engendrar. Pero sacar algo en claro con esta masa de cuerpos contorsionándose en la superficie es difícil. Para conseguirlo, Didier debe zambullirse en el agua. Vamos. Con la mayoría de las ballenas, acercarse a ellas es el mayor reto. Con esta especie, el problema es aproximarse demasiado. Son tan amigables que el buceador debe tener cuidado para que estos gigantes de 80 toneladas no lo aplasten accidentalmente. Bajo el agua queda sobradamente claro que los machos no solo lucen unos testículos gigantescos, sino que con sus 3 metros de longitud tienen el mayor pene del reino animal. Y además, parece que tiene vida propia. Cuando al fin copulan, lo hacen tripa contra tripa. Pero para la hembra, esto no es más que el comienzo, ya que después se aparea con el resto de los machos, a veces con 5 o 6 a la vez. Ha sido fantástico. Bien. Lo que acabo de ver ha sido el espectáculo submarino más asombroso que he visto. Eso es bueno. Las íntimas imágenes de la cópula captadas por Didier no tienen precio para los estudios de Mariano.
copulando con diversos machos, la hembra consigue que la batalla por la paternidad se libre en su interior y no en mar abierto. Pero aún así, es el mayor macho el que tiene más posibilidades de vencer en esa batalla, ya que al tener el pene más largo y los testículos más grandes, puede prevalecer sobre el esperma de cualquier competidor. Para la ballena franca austral, el tamaño sí que importa. Y a los 12 meses, esta hembra parirá una cría que heredará la fuerza de su padre y, lo que es más importante, su talla. Pero aquí, frente a la costa occidental mexicana, lo que importa es el tamaño de la madre. Durante sus tres primeros meses de vida, cuando son más vulnerables, las crías de ballena gris viven en paz, alimentándose únicamente de la leche de su madre. Pero la madre no tiene nada que comer aquí. Para sobrevivir, debe abandonar este refugio y guiar a su hijo en un peligroso viaje, el más largo realizado por cualquier mamífero. Desde las baldías aguas de México, nadarán unos 5.000 kilómetros hasta los ricos comederos de Alaska. A lo largo de sus 50 años de vida, una ballena nadará más de 500.000 de kilómetros. Al dirigirse al norte desde México, se ciñen a la costa ocultándose en los tenebrosos bajíos. Pero en la bahía de Monterrey, en California, pueden tomar un atajo por la profunda boca de la bahía. Y eso es una lotería. Ahora están expuestos a un ataque. Al alba, un equipo de investigación científica zarpa hacia las agitadas aguas de la bahía. Pero, ¿qué puede atacar a una ballena de 30 toneladas y más si ésta defiende a su hijo? Nadie lo sabe mejor que el cámara submarino Doug Allan. Hace 10 años, filmó un feroz ataque en este preciso lugar. Y lo que vio fue al mayor predador de los océanos en acción: ballenas asesinas. La intensidad de la batalla le dejó una duradera impresión. Es una experiencia muy aterradora ver cómo las orcas cazan a una cría de ballena gris. La cría obviamente se esfuerza por sobrevivir. La madre hace todo lo posible también. Las ballenas asesinas son implacables. Asedian, asedian y acaban separándolas. Una orca macho consiste en 10 toneladas de pura fuerza, una mente astuta y 60 dientes. La fuerza de la ballena asesina reside en el grupo. Lanzan ataques coordinados para contrarrestar las maniobras de la madre. Pero las orcas han escogido bien a su víctima. La
La madre no era lo bastante grande ni lo suficientemente fuerte como para soportar la cacería. Y las ballenas asesinas separaron a la madre de su hijo. Al cabo de 6 horas, la batalla había acabado. La madre exhausta, la cría muerta y devorada. Una década después, John aguarda que comience el ataque de las orcas de esta temporada. ¿Qué pasa, John? Hay ballenas asesinas. Están como a media milla de este barco, el Miller Freeman. ¿Sí? Y las orcas perseguían algo cuando llegaron. Se han detenido. John tiene pensado marcar con dispositivos rastreables por satélite a las orcas por primera vez. Bueno, hay un grupo de orcas que se acerca a ellos. Y según nos acercamos, vemos que las sobrevuelan pájaros. Y hay un fortísimo olor a pescado ahora mismo. Eso es un buen indicativo de que han matado hace poco. Es el olor de la grasa de una ballena. El ataque ha acabado. Pero ahora las orcas están devorando a su víctima. El cadáver seguramente se está hundiendo y están intentando sujetarlo, pero hemos visto una orca con un gran pedazo de carne en la boca. Creo que seguramente lo están despedazando ahora mismo. Estas chicas imponen respeto. El banquete de las orcas ofrece a John la mejor oportunidad de marcar a alguna. Aquí, justo debajo. Va hacia adelante, así que si avanzas un poco... Para funcionar bien, el transmisor debe situarse perfectamente en la aleta dorsal. La puntería de John debe ser certera. Es un ejemplar, joven. Bueno, aquí viene una. Perfecta. Al marcar a esas ballenas ni se han inmutado. Sí, es lo bueno de estos transmisores tan pequeños. Es una cuestión de tamaño. Ponemos un transmisor de 40 gramos a una ballena de 7 toneladas. Ni lo nota. Las señales de los transmisores serán detectadas por unos satélites y podemos recibir las señales en mi teléfono, lo que espero que nos permitirá rastrearlas durante las próximas semanas. Ahora John puede seguir sus movimientos y, lo que es más, averiguar con cuánta frecuencia sufren ataques las ballenas grises. Tan solo una semana después se obtienen extraordinarios resultados. En lugar de aguardar emboscadas en la bahía, las orcas se han dirigido costa arriba. Aquí está la bahía de Monterrey. Puedes hacerte una idea de la escala. Parece muy pequeña en este mapa. Sí, sí, es muy pequeña. Bueno, el primer grupo que marcamos hace 8 días. ¿Hasta aquí? No, no, más allá. Han llegado hasta aquí arriba, al norte de Oregón, junto al río Umpqua. Está a más de 700 kilómetros. Las hambrientas orcas han tenido que ampliar su búsqueda de presas mucho más allá de la bahía de Monterrey. Quizá porque hay muchas menos ballenas grises, madres e hijas, llevando a cabo su épica migración este año. Es muy posible que esta inmensa migración, probablemente la más larga migración regular de cualquier mamífero, se deba sobre todo al peligro de depredación de las ballenas asesinas. Las ballenas grises podrían preferir criar en México, a miles de kilómetros de sus comederos septentrionales, solo por proteger a sus hijos de las orcas durante el mayor tiempo posible. Al cabo de 3 semanas de travesía, al fin las ballenas grises arriban a Alaska. Las demacradas ballenas ya pueden engullir a su antojo. Cada día filtran más de una tonelada de marisco del fangoso lecho marino.
Pero solo las mayores, más fuertes y decididas madres pueden salvar la vida de sus hijos en tan penosa migración. Más al norte, en el círculo polar ártico, vive una ballena que triplica el tamaño de la ballena gris. Y ha crecido tantísimo por una razón más extraordinaria si cabe. Dado que permanece en el Ártico todo el año, no necesita ser grande para sobrevivir a prolongadas migraciones. Y protegida por el dédalo de bloques móviles de hielo, no debe temer tanto a las orcas. La ballena groenlandesa o ártica con su característica mandíbula superior curva. ¿Y por qué es tan grande esta ballena? En el este de Groenlandia, un equipo científico trata de desvelar los secretos de este gigante tan poco conocido. El cámara Doug Allan tiene 30 años de experiencia filmando en los helados polos. Cada vez que vengo al Ártico pienso, se acabó, nunca más. El próximo rodaje en el Caribe. Pero esto tiene algo especial que no cesa de obligarte a volver. En los dos últimos siglos, las ballenas groenlandesas fueron casi exterminadas por los balleneros comerciales y evidentemente temen a los humanos. Nadie lo sabe mejor que Doug. Creo que si las ballenas árticas tuvieran personalidad, serían un poco tristes. Creo que les han hecho muchas cosas malas. Fueron casi exterminadas. Pero de alguna manera creo que están volviendo. Les gustaría ser más amistosas, pero aún no saben cómo fiarse de nosotros. Durante el invierno, las ballenas groenlandesas son imposibles de rastrear. Pero en primavera anuncian su presencia con cantos. La científica Outi Tervo escucha a estos misteriosos gigantes. Es una de los escasos investigadores de ballenas preparados para encararse con esta brutalmente hostil parte del mundo. Es un... Y luego un... Outi sospecha que son reclamos de apareamiento y que las ballenas árticas podrían estar congregándose para aparearse muy cerca. ¿Puedo escuchar? Sí, claro. Dice la otra. Me gustas. Outi jamás ha podido ver a las ballenas árticas bajo el hielo y espera que la cámara de Doug le ofrezca una nueva perspectiva del mundo de estas reservadas ballenas. Desgraciadamente para Doug, las ballenas groenlandesas son las reinas del camuflaje, ya que son capaces de contener la respiración durante una hora y media. Para colmo de males, los elementos no son precisamente alentadores. Estamos a 20 grados bajo cero y Doug ni siquiera se ha metido en el agua aún. Pero al menos hay una ballena.
Me ha oído llegar, creo. Las ballenas árticas están sumamente alerta al peligro. Un leve chapoteo y esta sencillamente se ha esfumado. La única esperanza es una ballena que sea algo menos asustadiza. Madre mía, qué difícil es acercarse a estas ballenas. Mientras el juego del gato y el ratón continúa, el tiempo del Ártico empeora. Aún con su traje de inmersión aislante, Doug está al borde de la hipotermia al cabo de solo 2 horas. Además, tengo que estar loco. Pero, ¿cómo sobreviven a este frío las ballenas árticas? Tiene mucho que ver con ser un gigante. Cuanto mayor y más redondeado es el cuerpo, mejor retiene el calor. Envueltas en 50 toneladas de grasa aislante, estas ballenas son los animales con más grasa del planeta. Es más, la mitad de su peso corporal lo compone la grasa. Con las ballenas tan cerca, es una oportunidad ideal para que los científicos tomen una muestra de ADN. No más que un pinchacito para estos gigantes cubiertos de grasa. El análisis de las muestras de tejido de las ballenas árticas está revelando relaciones extraordinarias entre su tamaño y su edad. Hay cálculos según los cuales las ballenas podrían superar los 200 años, así que esta muestra podría ser una ballena de 200 años. Pero eso la convertiría en uno de los animales más longevos del planeta. Sí, sí, sin duda, sería el mamífero más viejo conocido hasta ahora. La ballena groenlandesa puede vivir más de 200 años debido a que tiene una temperatura corporal más baja que cualquier otra ballena. Y cuanto más baja es tu temperatura, más despacio envejeces. Estas enormes ballenas pueden permitirse vivir la vida sin prisas, recorriendo las ricas aguas árticas, sencillamente abriendo la boca y filtrando todo el alimento que necesiten. Y algo único, la espina dorsal de la ballena ártica nunca se suelda, de modo que en todo ese tiempo jamás deja de crecer. Piensa en toda la sabiduría que hay en esa ballena. Lleva 200 años nadando por el Ártico, buscando su camino lentamente. Son asombrosas. Y aún misteriosas también. Aunque este amable gigante puede crecer durante siglos, hay una ballena que es aún más grande. Solo en la vastedad del océano podría vivir la mayor criatura de la Tierra. La ballena azul.
Antes de los balleneros comerciales, 300.000 ballenas azules surcaban los océanos. Hoy perviven menos de 10.000. No sabemos casi nada de su vida. Y durante años se ha supuesto que, como las otras grandes ballenas, migraban a mares fríos y ricos para alimentarse. Sin embargo, en las templadas aguas tropicales de Sri Lanka, en el Océano Índico, parece que las ballenas azules viven aquí todo el año. Un equipo científico internacional dirigido por Anup Kilangakun ha sido el pionero en la investigación de la ballena azul a lo largo de las décadas de guerra civil. Es una oportunidad única en la vida para los cámaras Doug y Didier, que nunca han podido filmar a las ballenas azules. No es tan fácil acercarse a ellas como a las ballenas francas australes. Estas son personajes muy difíciles. Si consiguiera un plano submarino de una ballena azul, haría realidad un sueño. Se adentran 30 kilómetros en mar abierto. El territorio de la ballena azul. Pese a que Anup lleva décadas estudiando la ballena azul, aún no sabe con seguridad cuántas hay en Sri Lanka, ni por qué están allí. Las ballenas azules de Sri Lanka parecen ser bastante únicas. Parece que se quedan por aquí todo el año. Y el auténtico misterio es de qué se alimentan y qué hay en estas aguas para sustentarlas durante todo el año. Pero al menos se quedan por aquí. ¿Y qué las retiene en este mar azul de Sri Lanka? Tras medir cómo la temperatura y la salinidad cambian con la profundidad, la científica Asha DeVos cree tener la respuesta. Lo que he descubierto es que a lo largo de la costa hay regiones de flujo marino, es decir, zonas bastante grandes que traen toda esta agua fría, rica en nutrientes de las profundidades a la superficie, lo cual ofrecería buenas condiciones para la alimentación de la ballena. El flujo de agua fría rica en nutrientes es desusado en los trópicos, pero parece que contiene el alimento perfecto para la ballena azul, sea el que sea. Cualquier imagen de las ballenas alimentándose en Sri Lanka no solo será la primera, sino que también contribuirá a corroborar la teoría de Asha. Irónicamente, el agua está tan llena de nutrientes que es demasiado oscura para rodar. Veía un ejemplar casi acercándose, luego se puso boca abajo. Pero claro, cuando una ballena de 25 metros baja la cabeza, la tienes a 25 metros por debajo y dejé de ver la cabeza. Lo que veía pasar era la cola, una cola grande. Nadé muy deprisa hacia la ballena, pero de repente vi que el gigantesco animal venía hacia mí muy deprisa. Menuda experiencia. Tuve suerte y no me golpeó, pero tengo muchas ganas de volver a verlo. Hasta ahora, las imágenes sugieren que lo que comen las ballenas debe de estar en las profundidades. Aref Friedlander, otro miembro del equipo científico, investiga la duración y la profundidad de cada inmersión de las ballenas. Creo que es el animal del tercer grupo, así que el tiempo de inmersión es de unos 7 minutos. Yo diría que basándome en el tiempo de inmersión, quizá descendiera entre 50 y 200 metros. Creo que está muy claro que estos individuos se están alimentando y que están arremetiendo un poco ahí abajo también.
Ahora, Ari está convencido de que las ballenas se alimentan a gran profundidad. ¿Pero de qué? Las ballenas dejan indicios cruciales flotando en la superficie. Esto es caca de ballena. ¿Caca de ballena? Así es de color rojo. Y eso nos da una pista de que está llena de krill. ¿De eso se alimentan? Así es. La mayor criatura del océano se alimenta casi exclusivamente de las más pequeñas. El krill. Un crustáceo de solo unos centímetros de longitud. El krill normalmente se encuentra en las frías aguas polares, pero las singulares condiciones de la costa de Sri Lanka permiten que el krill medre en estas aguas tropicales. ¿Y por eso están aquí las ballenas azules? Observamos cómo se sumergen estos animales, medimos el tiempo que están abajo y estoy convencido al 100% de que estos individuos se sumergen mucho y encuentran densos bancos de krill y se alimentan de ellos. Hemos realizado una animación de cómo se alimentan estas ballenas en las profundidades. La ballena azul se sumerge hasta 200 metros, por debajo del krill oculto en la oscuridad. Entonces, la ballena pasa a toda velocidad a través del banco, engullendo su propio peso en agua en su garganta, que se expande. Después, extrae el nutritivo krill gracias a su magnífica malla de barbas. Cada embestida requiere un gran esfuerzo. Pero si tienes una boca tan grande como la de la ballena azul, puedes atrapar tanta comida que el proceso resulta ser extraordinariamente eficaz. Su tamaño es el secreto de su éxito. Doug y Didier hacen un último intento de acercarse a los gigantes que se alimentan en las profundidades. Desde luego era la mayor ballena que he visto en mi vida. Parecía enorme debajo de mí. He esperado mucho tiempo para ver una ballena azul bajo el agua y ha sido mágico. Precioso, fantástico. Hoy es el mejor día de mi vida. Alimentándose de toneladas de krill, las ballenas azules pueden alcanzar la longitud de un avión comercial y un peso de casi 200 toneladas, el doble que el dinosaurio más grande. Pero lo preocupante es que el gigantesco tamaño y su enorme apetito ahora la están poniendo en peligro. Sabemos que está sucediendo un cambio climático y en lugares como la Antártida las temperaturas han subido muchísimo. Y también sabemos que la cantidad de krill ha empezado a descender. Y si no hay bastante comida, las ballenas azules tendrán problemas para sobrevivir. Así que con el cambio climático y el agotamiento del krill, la supervivencia de la ballena azul podría estar en peligro. Las ballenas azules siguen en peligro, pero se están recuperando lentamente. Para que su recuperación continúe, no solo las propias ballenas necesitarán protección, sino también los mares y las otras criaturas de las que depende. Habremos perdido la ocasión de convivir con los grandes dinosaurios del pasado.
Pero tenemos la buena suerte de compartir nuestra época con las mayores criaturas que jamás hayan vivido. Estos magníficos gigantes del mar.